Bueno, ya estamos acá, ya estamos acá. Fuimos a comprar las cosas allá al mercadito, a la plaza menorista, algo así que le llama. Trae un poquito de alergia, disculpe. Trae un poquito de alergia. So, ya estamos aquí en la casa, ya la muchacha está lista para así de esa manera poder comenzar a cocinarme lo que yo quiero probar. Que lo que yo deseo probar es algo típico colombiano, así es que ya tenemos todo listo. Y pues vamos a comenzar. Vamos a preguntarle a la muchacha de qué manera va a comenzar. Me llega porque la verdad es bastante extrovertida y eso hace que se ponga más interesante la cosa. Bueno, esas fueron como las compras que hicimos en la plaza minorista ahorita. Entonces, como ya les había dicho, ahora lo que vamos a hacer hoy es un sudado de pollo. Entonces vamos a comenzar como desempacando, vamos a comenzar haciendo el arroz, que es un arroz blanco, y a comenzar como a organizar la verdura y todo lo que le vamos a echar a nuestro sudado para poder comenzar. Bueno, me avisas cuando. Continuación, así como hicimos con la yuca, vamos a pelar la mazorca, que es así como dándole un golpe seco. Aunque no sé si ya lo recuerde. Ya no sé si funciona. Bueno, creo que sí funciona. Listo. La mazorca, listo. Bien lavado. So, recuerden que es muy importante lavar bien los vegetales. Más que todo lo que es para la ensalada, porque a fin de cuentas, pues eso va en agua caliente, entonces pues Ahí no mata la se quitan bacteria. bacterias, pero lo que es ensalada y eso hay que Porque es a lo desinfectarlo. natural, se come naturalmente. Sí. Bueno, el pollo, ya lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es lavarlo y quitarle este cuerito, que esto tiene mucha grasa. Y yo soy una chica fitness. Entonces vamos a hacer que esto sea como un poquito más saludable. Excelente. Recuerden que la salud es prioridad. Vamos a sacar un platico. Se mira delicioso ya ese pedacito de pollo, aunque no está preparado todavía. Bueno. So, eso se Esta le es echa la racacha. o la racacha. Mira, le eché la mitad de esta, la pelé y ya la estamos rallando para echársela al caldo directamente junto con la zanahoria. So, esa tiene que ir rallada. Si esa tiene que ir rallada. O es depende. Depende. Depende de cada persona, me imagino, cada Sí. lugar tiene su Pero manera sí, de es hacerlo. mejor echarla rallada para que se disuelva así como en todo el zumo del caldo. Órale. Es buena idea. Aquí va sazonando ya nuestro sudado. Entonces lo que vamos a hacer es echarle la arracacha y el jengibre. Y ya lo revolvemos. Hacemos como que se vaya para el fondo, porque como esto está como muy lleno, pero que se vaya para el fondo. So, recuerden que eso se pueden hacer de dos maneras, dice ella. Se pueden cortar en trocitos como una papa, que casi viene siendo como una papa, o se puede hacer rallado. Ahora, yo creo que la mejor manera sería rallado para que pueda penetrar se puede En todo el decir, caldo. en todo el caldo, y así de esa manera agarre mejor sabor. Yo creo que rallado es mejor. Bueno, ya aquí pelamos la zanahoria y lo que vamos a hacer es echarle como en, no sé cómo se llamará ese corte, no recuerdo. Bueno, yo se podría decir como trocito, más o menos, no sé cómo exactamente Circulitos. no sé cómo realmente es la palabra correcta.
Sí, entonces la vamos a hacer así para que queden como los trocitos de zanahoria. Los vamos regando. Y bueno, esto ya lo que vamos a hacer, ya esto ya. Es taparlo para que coccione bien. Y ahorita lo destapamos para ver cómo va. Bueno, entonces mira, ya que el arrocito está así blanco, entonces ya le vamos a agregar el agua. Vamos a agregarle una y otra. Yo le voy a enseñar el truco para el arroz. ¿Sí? Yo le echo aceite. Permíteme, permíteme. Quiero ver a lo mejor si es mi amor. Ok. Le echo aceite hasta que mis ancestros espirituales me digan hasta ahí, mija. Y le vamos a echar una porción de arroz. Entonces, ya está listo el arroz. Eso es una medida dependiendo la cantidad de arroz. Mira, a mí mi abuela siempre me enseñó que por dos tazas de agua, una de arroz. Entonces, si yo tengo una de estas de arroz, le echo dos de agua, sea lo que sea. O sea, si es un pocillo de este arroz, le echo dos tazas de agua de este mismo tamaño. Así me enseñaron a mí. Entonces, mira, vamos a ver que le empadune todo el arrocito. Y uno se va dando cuenta que a medida que va como calentando el arroz, se va poniendo como blanquito. Entonces, mira, espera y verás que él se va poniendo como blanquito con el calor. Esa es muestra que va dando su punto. Para que quede como suelto. Ok, interesante. He conocido algo nuevo ahora porque yo le echo el arroz. Al Yo agua una caliente. yo así, una vez lo hice y cuando y no lo, mo lo moví antes, se me quedó todo masoso, así que lo tuve que tirar todo. Claro, es porque él suelta un almidón. Entonces, bueno, así hace, pues no sé si será correcto, ¿no? Así me enseñó mi abuela y así me queda rico. Bueno, entonces ya le vamos a echar de una vez la sal, dos de sal. Lo vamos a revolver de una vez. Si es que él va cogiendo como las perlitas, se van volviendo como blanquitas. Eso significa como que, no sé, como que se frita, no sé cómo decirlo. Se quiere decir que tiene su secreto, no solamente de. Y le vamos a echar un poquito de pimienta, porque a mí me gusta la pimienta. Pero solo un poco, para que le dé como un toquecito. Para todo el que quiera aprender a cocinar, aquí tenemos una chef profesional, aunque no se trata de eso. Me están haciendo algo. Lo que vamos a hacer es algo de las cosas más importantes para un sudado, que es el guiso. El guiso se compone de cebolla de rama, cebolla de huevo y en la mayoría de cantidad tomates. Y por supuesto el ajo, que es estos cositos. Y le vamos a echar esta vez un poquito, medio pimentón. Pero como la cáscara del pimentón es un poquito pesada para el intestino, entonces lo que vamos a hacer es un proceso que se llama escaldivar, que consiste en dejar quemar la cáscara, dejar quemar esta cáscara y luego de que esté quemada se mete en una bolsa y la cáscara se quita y además de que queda con un rico sabor como a humo, ya la cáscara, que es lo que le hace mal al intestino, ya queda pues solamente como el sabor, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a comenzar a picar el ajo. Por él se comienza a quemar. ¿Eso cómo se llama? Discúlpame. Quemar el pimentón se llama escaldivar. Escaldivar. Y allí lo estás asando. Sí, se asa y se deja que se queme. Expende un olor delicioso y luego se mete en una bolsita y la cáscara sale solita. Queda Interesante. así blanditico el pimentón.
perfecto para este delicioso guiso. El secreto, no quieren llorar cuando estén cuando su novio los deje o su esposo los deje. Si no lloran cuando una de esas cosas pasa, es porque la mente, pues, no lloran, perfecto, porque la mente no había amor, no había nada. Qué bueno que se fue. Pero sí van a llorar cuando parten una cebolla. Ahora, ¿cuál es el secreto para no llorar cuando cortas una cebolla? Poner un vasito de agua al lado. Okay. Así, no sé por qué magia o por qué razón, pero dejas de llorar. All right. So, miren, dejen de llorar no por el novio, sino por la cebolla y pueden poner un vasito de agua, ese es el secreto, y pare de llorar. Y qué bueno que se fue el novio y qué bueno que se fue la novia. Pero al menos ya no lloras por la cebolla. Exactamente. Y vamos a revolver todas. Vamos a dejar hasta que torne un color como transparente. Uy, está delicioso eso. No, esa todavía, todavía no, les falta todavía. Como podemos ver, aquí ya nuestra cebolla está como transparentosa y lo que vamos a hacer a continuación es agregarle el tomate. Listo, después de agregado el tomate, lo vamos a revolver muy bien y esto lo vamos a dejar cocinar un ratico hasta que suelte como un juguito. Bueno, como pueden ver, ya nuestro pimentón agarró su buen color y huele muy rico. Y lo vamos a echar en una bolsita. Y lo vamos a dejar un ratico acá. Solo un poquito. Bueno, mientras esto está, le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta, y listo, lo vamos a tapar. No sé si ustedes escuchan, pero este sonidito significa que nuestro sudado ya va estando listo. Entonces, ya mismo les muestro cómo va quedando eso. Bueno. ¿Y tú? También. Tienes hambre, va, está bellísimo. Me encanta. Miren qué bellísimo, perrito. ¿Dónde me tengo apacado? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Luki. Miren qué perrito más bello está. Ay, las orejitas. Miren qué peludita. ¿Qué? Tu mami, tu mamá. ¿Qué? Miren cómo está quedando ya el secreto. Después que esté calientito, meten ese chilito, como para nosotros es un chilito, para ellos es diferente, pero lo mete a la bolsa y a los minutos se está cayendo solita el pellejito. ¿Pellejito o cómo le llaman? La cáscara. O la cáscara. Bueno, realmente la palabra correcta es la cáscara. Nomás que a veces yo, con mi vocabulario de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo quedó? Quedó delicioso. Uh-huh. Y así, ya lo que vamos a hacer es picarlo para agregarlo a nuestro guiso. Nice, delicioso. Uh-huh. Sí, como decía, con mi vocabulario, ¿jerga? Uh-huh. ¿Jerga? Mi jerga. O del vulgo, que no sé, que a veces ustedes saben que mi vocabulario a veces no es tan bueno. Y yo sé que muchos me critican por eso, pero ustedes ya saben cómo es la vida. Así que no nos complicamos la vida, dejemos vivir a los demás y pues hablemos como podamos hablar, aunque yo sé que tengo que aprender más. Y soy dispuesto para eso. Y aprendiendo a cocinar también. Bueno, aquí miren cómo va quedando eso. ¡Qué delicioso! Uh-huh. Ya me estoy muriendo del hambre, sinceramente. Oh, y se lo agregas ahí. Ahora, ¿por qué primero lo haces de la otra manera y luego lo pones acá? ¿Por qué no lo pones junto para que se haga todo de una sola vez? ¿Cuál es el secreto? Amor, no lo hago así porque, bueno, como te mencioné ahorita, la cáscara del pimentón es una cáscara que es muy difícil de digerir para el organismo.
Entonces, por eso lo hago de esta manera para quitarle esa cáscara y así, pues queda mucho mejor el sabor. Y queda muchísimo más fácil para digerir. Bueno, interesante. Esa es una buena información para los que hacen y cocinan, que realmente hay que tener cuidado con la cáscara porque puede afectar un poquito al sistema o al organismo, ¿verdad? Cuando comemos. So, ahorita vamos a ver cómo va. Lo va a destapar Isabel. Soy Isabel. A ver. Wow. Ta-ta-tan. Miren qué delicioso se ve. Sí. Eso está quedando de primera. Solo los que están acompañados y casados con las bellas colombianas tienen la oportunidad de comer, miren, este delicioso manjar. Solamente aquí en Colombia. Sí. Así que me voy a ir yo para Colombia. Nah. A buscarme una colombiana. Una colombiana. No, tranquilos. No se vayan a poner ahí. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? No. Pero que está quedando muy bueno ese pollito delicioso. Está quedando exquisito, delicioso. Me encanta. Ya lo vamos a comer en un momentito más. Cuando esté todo listo y preparado. Que Isabel nos haya preparado este sudadito. Pero ya pronto vamos a tener que darle un par de mordiditas a esta sudadita que está quedando deliciosa. Bueno, lo separamos para que no se vaya como a deshacer. Vamos a mirar qué tal va por debajo, la yuca, las papas. Y lo vamos a poner a calar, se llama acá en Colombia. Calar. Para que espese. Oh, ok. Calar es así que esté abierto. Ah, mira cómo quedó el arroz. Miren, ya está el arroz listo. Uh-huh. Miren, delicioso está. Déjame ver, así se mira mejor. Ahí está, miren. Ahorita cuando vayamos a servir te muestro cómo queda eso. Chulada. Chulada de comida colombiana. Bueno. Entonces aquí ya estamos haciendo nuestra ensalada y como les dije ahorita, hay que desinfectar todo, le echamos un poquito de vinagre a nuestro repollo, ya lo vamos a jugar y vamos a mezclar la zanahoria con cilantro y con limón. Ya mismo les muestro. Prácticamente terminamos. Lo que vamos a hacer es echarle este guiso a este caldo. Y lo vamos a revolver de abajo para arriba. Ya quiero. Ya no me aguanto. Ya. Ya no me aguanto por comérmelo. Le vamos a pasar un poquito de caldito a eso porque como está muy lleno, está demasiado lleno, entonces vamos a pasarle de una vez al pollito. Para que vaya agarrando el saborcito del... Uh-huh. Ah, mira, qué delicioso. Qué rico. Vamos a dejarlo calar otro momentico. Y ese almuerzo está listo, ya vamos a emplatar. Bueno, mire pues el arroz como quedó. ¿Sí ve que quedó bien sueltecito? Mira. Se desarma, quedó rico, delicioso, perfecto para el sudado. Ya está listo. Uh-huh. Ya se mira que está buenísimo. Sí, entonces vamos a servir nuestra porción de arroz. Bien delicioso. Yo ya no me aguanto, se mira delicioso, yo no me aguanto, mire qué platote. Bueno, continuamos por el siguiente lado. Y vamos a servir el sudado. No sé si te gusta con caldito o más bien... Con caldito. Que esté así mojadito. Mojadito, jugosito. Bueno, entonces vamos con nuestra yuquita. ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Miren qué delicioso está!
Ey, eso quedó. Wow. Caldito porque usted dijo que le gusta caldo. Ese caldito, miren qué rico. Y aquí seguimos con el pollito. Está vivo todavía el pollito. No se quiere ¿Esa dejar, qué? no se, está vivo, no se quiere dejar agarrar. Miren nomás. Qué pedazo de pollo. No manches, mira, qué comido más delicioso. Mira, quedó. Miren qué delicioso pollito. Miren qué platón. No, así me quedo aquí en Colombia. Así Listo. sí. Con Dime. un plato como este me quedo aquí en Colombia. Corazón, ¿quieres la ensalada ahí mismo o te la sirvo aparte? Ah, yo creo que aparte. Okay. Vamos, bueno, miren, me está diciendo pues cómo la voy a querer, pero realmente lo que importa es, miren, qué ¿Quién delicioso. quiere? Ay, qué rico, todo, todo me lo como así. Muy bueno, está quedando muy bueno. La verdad, está delicioso. Bueno, estamos listos, llegamos al momento que todos deseamos. Hasta ustedes estaban esperando porque ustedes estuvieron viendo el video ahí. Llegamos al momento que realmente yo no me aguantaba por llegar a probar una comida típica colombiana. Aquí hecha 100% en Medellín con una bellísima colombiana. Y así vamos a probar una comida típica. Ahora les vamos a enseñar un poquito. Ya estamos serviditos, ¿verdad? Aquí está. Muchas gracias por la comida. Es con muchísimo gusto, espero que a ustedes también les guste y que algún día se animen a hacer esta deliciosa receta y tú también disfrutes mucho de este delicioso sudado. Bueno, gracias. Bueno, y aquí también tenemos a él, es el esposo de Isabel, que me ha preparado la comida y yo tuve la oportunidad. Y también es una persona muy agradable, él es Cristian, Cristian. muy agradable porque lo conocí y gracias a él pues tuve la oportunidad de que me hiciera una comida típica, que yo realmente yo quería encontrar una persona así. Gracias, Es con muchísimo provechito, a darle con gusto. todo, Buen provecho. provecho. Espero que cuando lo pruebes ya quiero ver tu reacción. A ver, es que no me vaya a decir mentiras, ¿ah? Ay, A ver no, si ya. quedó rico o Oh, no, ya me imagino, ya me maluco. imagino. Déntrenle con todo. Gracias. Vamos a ver si puedo acomodamos por aquí la cámara, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Cómele, cómele, no te No preocupes, no, no molestes a tengas. más, al contrario. No, no, está bien, no hay problema. Vamos a ver, miren, este es mi plato, ¿ok? Este es mi platito delicioso. Y este es mi vasito, ¿verdad? Y pues, así que aquí está la ensaladita, que no podía faltar. Provechito a todos. Provecho. Buen provecho. Voy a ver si puedo acomodar por aquí la cámara para darle el primer. ¿Está delicioso? Está ¿Sí? súper rico. ¿Para Súper qué? delicioso, muy rico, tiene No, un ya no me buen aguanto. Ya me imagino, ya me imagino, ya me imagino, ya no me aguanto yo por querer tocar y a probar este delicioso. Vamos a ver dónde podemos acomodar un poquito la cámara. Colombia. Lástima que, bueno, me gustaría que saliéramos todo, pero vamos a colocar un poquito por acá esta cosa. Sí, vamos a ver por ahí. Ahí está. Aquí, por aquí, por aquí. Eso. Perfecto. Ahí está. Vamos a empujarlo un poquitito más. Bueno, ustedes saben, aquí está mi plato. Bueno, Vamos a ver si quieres hacer un poquito más para acá, si tú quieres dale. Quiero ver tu también. reacción. Miren, todo para mí. Yo sé que muchos dicen, ay, siempre comiendo. Perfecto, solamente siempre comiendo hay que comer, mi gente. Entonces vamos a probar ahorita. Vamos a comenzar por acá con el arrocito y el vegetal, que realmente me encanta el vegetal. Delicioso. Qué Muchas rico que te haya gracias, gustado. Isabel. Miren, perdón. Y mi, ay, miren la cara, el pollo, bien blandito. Está delicioso. ¡Ey, qué blandito! Miren. Bien blandito está. No, está la verdad. Bueno, pues esta es la comida típica. Bueno, y yo sé que en Colombia hay muchas otras cosas más. Pero a lo que yo tengo entendido, esta es una comida típica que pues a los colombianos se les encanta. Y la verdad está buenísimo. A mí me encanta, está delicioso.
quedó buenísimo, pues después de tanto, de varios rato cocinando, le tocó cocinar a ella bastante. Entonces, ha quedado delicioso. Soy muy feliz de que te haya gustado. Está muy rico. Pues yo los invito, cuando vengan a Colombia, vengan por acá a comer pollito sudado, que le dan un toque diferente. Recuerden que yo sé que algunos, ¿verdad?, en nuestros países tenemos esa idea de que un poquito pasito de cebas para que no en nuestros países tenemos ideas que también hacen pollos de diferente manera, pero recuerden que cada país tiene su toque diferente, ingredientes diferentes, pero la verdad que está delicioso. Valió la pena esperar unas 2 horas para cocinarlo, para comerlo. Ahora, no es que realmente se haya tardado tanto, sino es un pequeño proceso y realmente está buenísimo. A mí me encanta el pollo porque ¿cuál fue el secreto que quedara tan blandito el pollo? Porque, hey, miren, está re blandito. Bueno, pues, como te dije, desde un comienzo lo que es más duro, lo que son verduras y vegetales duras, es como lo último. Entonces, perdón, lo primero. Entonces, como el pollo es blando, pues queremos que quede blando y es algo que se cocina rápido, lo echamos como a lo último. Tú dices que echamos primero la yuca, después las papas y a lo último el pollo. Entonces es por eso que queda blando, porque no recibe como todo el calor directo. ¡Órale! Pues yo no sabía eso. Yo no sabía eso, es nuevo. Por eso puse la cámara, para que explicara un poquito más, porque pues yo no sé cómo se prepara exactamente y pues lógico, no es como que lo explique una persona que pues es colombiana y lo prepara. Entonces, oye, sinceramente eres profesional, ya podemos poner una cocina por ahí, a un lugar de, a un comedor, y pues que Cristian lo ministre, ¿verdad? Porque sí sabe cocinar a ella. Claro. Recuerden, Cristian es el mero mero. Sobre eso, Cristian, está delicioso. Bueno, yo quiero saber el jugo, ¿qué tal te parece? ¡Oh, el jugo! El jugo de mora, que no lo has probado. Y me falta también la ensalada. Nomás que estaba tan emocionado del pollo sudado. Y no puede faltar también, esa es la pura vitamina. Y está delicioso. ¡Qué bueno! Y está delicioso porque a mí me gusta bastante lo natural. Y esto es 100% natural, jugo natural, que ayuda mucho, de pues mora. Tú sabes. Yo no sabía que era mora, unas cositas chiquititas, pero pues es jugo de mora aquí en Medellín. Así es que cuando vengan a Medellín, aprueben el pollo sudado, visiten, bueno, a ella pues no lo conocen, porque pues tiene aquí a su esposo, nada, no, no se crean. No tiene su restaurante, ya me, realmente me lo hicieron a mí por pues yo quería que me hicieran un pollito así. Y falta también la ensalada. No podía faltar aquí la ensalada, miren, está deliciosa. Bueno, espera, yo te traigo un tenedor. Eso no es como comer una comida en casa. Sinceramente, uno puede ir a comer una comida en un restaurante, gracias. Pero no es lo mismo. Una casera, ustedes ya saben, se hace con todos los ingredientes aparte, con todo el amor, sí, y con todo el corazón. Y yo creo que por eso las comidas caseras son mucho mejores que las del restaurante. Claro, yo sé que hay muchos restaurantes buenos también, porque pues yo he estado comiendo aquí también en el poblado, que está como unos 13 minutos de aquí de donde soy ahorita, y me han tratado muy bien, no puedo decir que no, pero yo no cambio la comida casera como para, a mí, la comida casera con una de un restaurante. Pero no estoy diciendo que también está buena. Pero la verdad está muy buena. Muchas gracias. Voy a probar. Es con todo el gusto. Voy a probar esta ensaladita. ¡Ey! Ese toque está bueno, ¿eh? Es muy saludable. Ey, ¿no está pesada la manera que está hecha? ¡Ey! Está delicioso. Está comible. Muchas gracias. Es con muchísimo gusto. Muchas gracias por todo. Gracias. Con todo el amor. Bueno, mis amigos, mis amigas, mis colombianos y todos los que miran mis videos, no voy a decir los nombres porque pues estamos comiendo, los quiero mucho. Vengan a visitar a Colombia. Colombia está bellísimo.
La gente es muy amable y es un encanto estar acá. Así es que, no sé, pueden comentar. En cuanto a ella, no sé, ¿quieres mandar un saludo tú también? Claro que sí, pues la verdad los invito a venir acá a Colombia, que es un país maravilloso. Pueden conocer mucho de nuestra cultura, pueden probar, yo sé que comidas en cualquier lugar que van a ser inolvidables, postres, gente muy amable. Entonces nada, bienvenidos siempre aquí a Medellín, a Colombia en general. Y pues nada, hasta que nos volvamos a ver. ¿Y tú? Los invito a que vengan y disfruten de la gastronomía paisa de Medellín. Que no se lleven la imagen de que solamente es Pablo Escobar, drogas, sino la cultura, la gente, la atención que tenemos hacia los demás hermanos extranjeros. Y ya me lo comí, estaba muy rico. Gracias, gracias Cristian, chao.